Hola a todos, aquí Chris Coxter, de nuevo regresando al Resident Evil 2. Bueno, me ocurrió una desgracia y perdí el audio del episodio anterior, que creo que era el episodio 7, así que el episodio 7 no va a tener audio, una disculpa por eso. Pero bueno, regresamos aquí y aparentemente todo se va a ir al carajo, todo está a punto de explotar. Yo creo que... Así. Ok, ah sí, todo se está yendo al carajo. Es por aquí, ¿verdad? Espera, ¿qué es esto? Había un cuchillo de combate. No, espera, espera, espera. Pobre Leon, si supiera que todavía le falta. Creo que otras dos formas. Da, no me chingues. No, no voy a gastar el cuchillo, que me... Oh. Dios. Esperen, ¿me mató? ¡Me mató! Ok, entonces sí hay que usar algo ahí. No pensé que me iba a matar, pensé que me iba a lastimar y que al tomar al diablo iba a poder escapar, pero no creo que esa cosa sí te mata. Ok, anotado, el tipo de la planta te mata. Ok, ya. 100% confirmado. Es que no quería sacrificar el cuchillo, está nuevo. Qué bien que decidí llevarme esta hora a seguir contra lo que me voy a enfrentar, así que... Voy a distraerlo con fuego para que no moleste. Ahí hay otro, pero ese la verdad me da igual. Listo, ahora tú. No sé si allí había algo, pero da igual. ¿Saben qué quedaría aún más culero aquí? Que es cierto. ¡No me acuerdo! Justo lo que iba a decir. Ay, no lo había visto. Y sí, tal parece que era una jodida broma. Justo eso iba a decir, que apareciera este cabrón aquí. Era lo único que faltaba, que el Tyrant apareciera aquí. Oh. Ok. Por lo que tengo... Okay. Creo que el Tyrant... Leon, yo sugiero una táctica para que te levantes y sigas caminando. Tienes que seguir, exacto. Sí, había algo en la sala de bombeo. Da igual ya. ¿Qué es eso? ¿Enchufe de... ¿De quién? Ay, no sé qué es eso. Vámonos de aquí. Creo que los dos sabemos quién vuelve a aparecer aquí. No, espera, ¿quién es ese? No, no me jodas, esto es el culero. Esto es ser un culero, no.
¡Déjame, puto! Debí traerme el otro, el este. Joder, debí traerme el... Oh. No, vete de aquí. Debí traerme... No me deja terminar la frase. Debí traerme el revólver. Joder. Aunque bueno, de poco serví el revólver. Tenía dos balas, si no mal recuerdo. Oh, ok. Debí traerme la otra hierba, demonios. ¿Sabes? No pensé que me ibas a hacer eso, puto. No manches, esto es ser culero. No, estoy muerto. Joder, ¿cómo es que no estoy muerto? Espera. No, sí. Veida. Creo que esta movida de... Adiós. Me llega a dar de otro lado y estoy acabado. Qué asco, el Tyrant todo destruido. Eso era ira, a mí no me engañan, era ira. La madre. Pues sube al bendito tren. Muy bien, Leon. Bien hecho, tú demuestra quién manda. Bueno, ella nos salvó una vez más. I can't believe I actually miss her. En serio, solo la hubiera metido al baúl. ¿Qué? No, espera, ¿qué es esto? No, esto no es el... ¿Qué? ¿Esto? ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Saben qué? Me está decepcionando un poco esto. Según yo recuerdo, en el trail todavía faltaba una pelea. Faltaba la última pelea contra Birkin convertido en otro monstruo. No sé si esa parte de la pelea la tiene este... Claire, no estoy seguro, pero adiós. ¿Es en serio? ¿Unos videos de 50 minutos contra uno de casi 10? ¿No? Bueno. Sabía que todavía faltaba algo. Bruh.
No, ton... Oh, Dios. Juego completado, Leon S. Kennedy. Modo de juego estándar, tiempo total 5 horas con 20 horas. Guardados 29. Rango B. Bueno. ¿Es en serio? ¿Me vas a dejar así? Nace un héroe, completa el escenario de Leon. No, muchas gracias. Superviviente, traje Leon alternativo, Claire de alternativo, diseño el laboratorio, nace un héroe, modo de juego, historia Claire 2, traje Leon normales seleccionables, diseño el laboratorio, nace un héroe, historia Claire 2, traje Leon normales. Ah, es lo mismo. Se ha desbloqueado nueva partida 2, lo encontraré debajo de historia en menú. El final de algunas partes del juego serán diferentes en los escenarios 2. Oh. Bueno, ¿saben qué? Voy a dejar el video aquí. Dios, me siento mal que fueran 11 minutos y que en esos 11 minutos muriera una vez. Así que gracias a todos por ver y la siguiente parte voy a empezar con Claire. Así que gracias a todos y los veré en la siguiente parte. Cuídense. Hasta la próxima vez. Adiós.